It's 7 p.m., 7 o'clock Central Time. Son 7 p.m. tiempo central. Y vamos a comenzar nuestra acción del CRI, que se llama es una vigilia por la reforma migratoria, pero también para inaugurar o lanzar nuestros 40 días de oración y de acciones para que esperemos que el Congreso escuche los llamados que le estamos haciendo como comunidad para una reforma migratoria. So we're doing, tonight we're launching our 40 days and 40 nights action prayer season that will take us to doing phone calls and put pressure on Congress so they can hear our voice as immigrants, so we can move forward our path to citizenship. So with that, I'm gonna finish before I pass it on to Nancy. My name is Pablo Tapia. I'm the chair for the Campaign for Civil Rights for Immigrants of the Gamilion Network. And I'm also the director for Asamblea de Derechos Civiles in the 10,000 Lakes state of Minnesota. So mi nombre es Pablo Tapia. Soy el que preside la mesa de la campaña de derechos civiles por inmigrantes de la Network de Gamaliel. Y también soy director de Asamblea de Derechos Civiles en el estado de Minnesota, con más de 10,000 lagos. Y con eso, I want to pass it on to Nancy Bourassa. Quiero pasarles a Nancy Bourassa para que nos abra nuestro evento con una oración. So she can open us with a prayer. And one reminder, I don't want to forget this action / vigil is being recorded, and it's been a live stream on Facebook, just to let you know. Nada más para que sepan, estamos grabando esta sesión para propósitos de nuestra organización, y también está siendo transmitido a través de Facebook. So, con eso dicho, Nancy, the floor is yours, and thank you. Okay, so I'm Nancy Bourassa. I'm from Northeast Wisconsin. I live in Kimberly, but I belong to Esther of Appleton, and some of them will be joining us soon if they're not on already. I have the opening reflection based on Ash Wednesday and Lent. Today, Ash Wednesday is the entrance to the 40 days of Lent. The ashes remind us that we are just on this earth for a short time, so our lives must mean something in the time we are here. Like Christ, we are called to hear the word of God and answer his call. God sent his only son to earth, but it was not enough. His son grew in grace and wisdom, even preaching in the synagogue at age 12, but it was not enough. His son worked with his earthly father in the small village, but it was not enough. At 30, the son, listening to his mother, performed his first miracle, but it was not enough. For the next 3 years, the son performed more miracles, but it was not enough. The son preached to large crowds of people, but it was not enough. The son healed the lame, the blind, and those who came with the faith that he could heal, but it was not enough. On Good Friday, we remember that the son was whipped, crowned with thorns, and made to carry his own cross, but it was not enough. Later that day, hanging from that same cross, with his dying breath, he said, "It is done." We are born as a temporary resident of this earth, but that is not enough. We grow with our families and friends, but that is not enough. As adults, we work at jobs, raise families, interact with our fellow man, but that is not enough. We perform acts of charity to those in need, but that is not enough. We are called and walk with our immigrant brothers and sisters,
But that is not enough. We win small battles of state driver's license for those without papers, but that is not enough. We win the larger battle of DACA for our dreamers, but that is not enough. When we watch our president sign a bill that gives our undocumented immigrants a path to legal status and citizenship, then we can stand before our God and say, it is done. Amen. Thank you, Nancy. Bueno, muchas gracias, Nancy. Mi nombre es Erika Fernández Zamora. Soy la organizadora con Fuerzas Unidas y los acompaño desde California y hoy seré la intérprete. Entonces, empezaré con la oración de Nancy. Good evening, everyone. My name is Erika Fernández Zamora. I am the lead organizer with Fuerzas Unidas and I'm joining you from California. And today I'll be in doing interpretation. And right now we'll be interpreting Nancy's prayer en español. La vamos, ahora haré la oración de Nancy en español. La oración está dedicada al día de cenizas, miércoles de cenizas y la cuaresma. Y la oración empieza así. Hoy, miércoles de ceniza, es la entrada a los 40 días de cuaresma. Las cenizas nos recuerdan que estamos en esta tierra por poco tiempo, así que nuestras vidas deben significar algo en el tiempo que estamos aquí. Como Cristo, estamos llamados a escuchar la palabra de Dios y responder a su llamado. Dios envió a su único hijo a la tierra, pero no fue suficiente. Su hijo creció en gracia y sabiduría, incluso predicando en la sinagoga a los 12 años, pero no fue suficiente. Su hijo trabajó con su padre terrenal en su pequeño pueblo, pero no fue suficiente. A los 30 años, el hijo, escuchando a su madre, realizó su primer milagro, pero no fue suficiente. Durante los siguientes 3 años, el hijo realizó más milagros, pero no fue suficiente. El hijo predicó a grandes multitudes de personas, pero no fue suficiente. El hijo sanó a los cojos, a los ciegos y a los que no vinieron con la fe que él podía sanar, pero no fue suficiente. El Viernes Santo recordamos que el Hijo fue azotado, coronado de espinas y obligado a llevar su propia cruz, pero no fue suficiente. Más tarde ese día fue colgado de esa misma cruz con su último aliento, dijo, hecho está. Nacemos como un residente temporal en esta tierra, pero no es suficiente. Crecemos con nuestra familia y amigos, pero no es suficiente. Como adultos tenemos trabajos, criamos familias, interactuamos con nuestros semejantes, pero no es suficiente. Realizamos actos de caridad a los necesitados, pero no es suficiente. Somos llamados y caminamos con nuestros hermanos y hermanas migrantes, pero no es suficiente. Ganamos pequeñas batallas de licencias de conducir estatales para los que no tienen papeles, pero no es suficiente. Ganamos la batalla más grande de DACA para nuestros dreamers, nuestros soñadores, pero no es suficiente. Vemos a nuestro presidente firmar, veamos a nuestro presidente firmar un proyecto de ley que brinde a nuestros inmigrantes indocumentados, hermanos y hermanas, un camino hacia el estatus legal y la ciudadanía, y podemos pararnos ante nuestro Dios y decir, está hecho. Gracias, Erika. Gracias, Erika. So, let's listen from Ninoska Campos, from the great state of Iowa. Ahora, Ninoska Campos, quiero invitarla para que nos dé un testimonio. Ninoska, tome el piso, por favor. Mi nombre es Ninoska Campos, soy de Honduras, vine a este país con mis 2 hijos. Logré ser líder de la organización Escucha Mi Voz en Iowa City, ya que me miré en la necesidad de luchar por la dignidad y justicia para mí misma primeramente y para las demás personas indocumentadas de este estado.
ya que yo, como esas millones de personas, somos personas trabajadoras excluidas de cualquier tipo de ayuda federal. Por ejemplo, mi testimonio, durante la pandemia del coronavirus, yo estuve forzada a trabajar dos trabajos, saliendo de mi hogar a las 8 de la mañana y regresando a la 1 de la madrugada, sin ver a mis hijos por mucho tiempo, porque yo sabía que yo no iba a recibir ningún tipo de ayuda federal del gobierno ni desempleo por no tener un estatus migratorio. Eso me impulsó a la lucha en este estado para levantar un movimiento fuerte, una campaña fuerte donde los inmigrantes, la mayoría, han vivido en las sombras. Pudiendo ver ayer lo que dijo el presidente Biden, en mi opinión propia me sentí muy frustrada, ya que él habló de economía, él habló de la guerra, él habló de otros tipos de cosas, y cuando tuvo que hablar sobre el tema de migración, duró 30 segundos, diciendo que hay que reforzar la frontera, que está enviando dinero a los países de Centroamérica, que hay que usar la tecnología para implementar en la frontera, que está contratando más jueces para depurar aquellos miles de casos que hay en la corte para las personas que hemos pedido asilo en este país. Entonces, no veo que él se inste lo que él dijo durante su campaña, porque él prometió en su campaña que llegaría a dar ciudadanía a los millones de inmigrantes que están en este país, que es lo que necesita los senadores, tanto demócratas, tanto republicanos, impulsar una ruta a la ciudadanía para que este montón de millones de personas inmigrantes que servimos tanto a este país no nos miremos discriminados, porque así nos sentimos discriminados, siendo la mano dura de este país, haciendo los trabajos más forzados en este país, y somos los menos pagados, y somos los que sacamos esta economía adelante cada día. Somos personas que levantamos este país para que esta economía no se venga abajo. Nosotros, como todas las personas, pagamos impuestos en este país, así que somos personas fundamentales en este país. Entonces nosotros necesitamos que impulsen una reforma migratoria para que a nosotros nos beneficie la comunidad inmigrante, la comunidad latina, porque es frustrante levantarse cada día sabiendo de que uno no tiene una licencia para poder manejar y que el policía lo pare. Entonces nosotros, la comunidad latina, somos las personas. Él habló que están cansados y frustrados. Estamos cansados y frustrados nosotros, la comunidad latina, la comunidad inmigrante, que no miramos de que instan a una lucha para una reforma migratoria. Entonces yo, como inmigrante, yo como latina, yo como madre soltera de mis dos hijos, que influyo mucho en la economía de este estado, yo le exijo al gobierno que impulse una reforma migratoria. Eso es todo. Gracias. Gracias, Ninoja. Tendré que hacerle honor a un resumen a lo que nos dijo Ninoja, dado que fue muy fuerte, pero aquí se los voy a dar a los de inglés. Pero gracias, Ninoja, por tu liderazgo. So I'm going to try to give you a little bit and share the powerful message and testimony that Ninoja just shared. Hopefully I give some a little bit of the energy and just message that she transmitted. My name is Ninoja Campos. I am from Honduras. I came to this country with my two children, with two boys. I started an organization because I felt that I was forced to stand up and the organization is Escucha Mi Voz, because I saw the need to fight for dignity and for justice, but first for myself and later for my community and all those who are undocumented as me. I was one of those excluded workers that couldn't benefit from the federal aid during the pandemic. I couldn't receive any support. I couldn't take unemployment because I didn't have an immigration status.
I had to work a very arduous, working two jobs during the pandemic, coming home at 1 a.m. and then starting my second job at 8 a.m. That was what I needed to do to support my children. Yesterday, I was listening to what the president shared in the State of the Union, and I was frustrated because he only talked about immigration reform for 30 seconds. He talked about economy, he talked about the war, but he only talked about 30 seconds for immigrants that are over 11 million of immigrants that are like me in this situation and that need a relief, an immigration relief. I am frustrated. They say that they were frustrated. We are frustrated. And as a single mother, as an immigrant, as a Latina, I demand our administration and the president for them and the Congress and the senators to take action on passing an immigration reform with a path to citizenship. Thank you, Erica, for the real good, very accurate, close to 99.9% accuracy interpretation. So let's now hear from Luis. Let's do a call to action. So for that, Luis Narvaez is pretty good. So I'm gonna los voy a dejar con Luis para que nos haga un llamado a la acción. Y adelante, Luis. Thank you, Pablo. Buenas noches a todos. I hope everyone's doing well after what was a very interesting night last night. I am here to introduce myself, Luis Narvaez. I'm a leader with Gamaliel Metro Chicago here in the state of Illinois. And this call of action is for all of us to take a stance, and we need it more than ever. Today's call to action is to urge members of Congress from the Congressional Hispanic Caucus. They include leadership members, Representative Raul Ruiz, the chair, Representative Nanette Diaz Barragan, the first vice chair, and Representative Darren Soto, Whip, and your representatives from your state to support a pathway to citizenship now. A path to citizenship for the 11 million undocumented immigrants living in the United States is very, very important. And I know you would agree with me. We want them to provide a fast track process for deferred action for childhood arrival recipients or DACA and all dreamers, farm workers, TPS holders, and essential workers. Now is the time to pass meaningful immigration reform by taking action and allowing immigrants and their families to come out of the shadows and live with dignity instead of fear. We call on you to contact your members of the Congressional Hispanic Caucus to commit to an immigration reform. Now let me say it in Spanish. Buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Luis Narváez y soy un líder con Gamaliel Metro Chicago aquí en el estado de Illinois. Hoy estamos haciendo una muy urgente llamada a la acción para instar a los miembros del Congreso del Caucus Latino, incluyendo los miembros del liderazgo, el representante Raúl Ruiz, presidente, la representante Nanette Díaz Barragán, primera vicepresidenta, y el representante Darren Soto, Whip, y sus representantes en cada estado para que apoyen un camino a la ciudadanía. Es importante que haya un camino a la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos. Proporcionar un proceso de vía rápida para los beneficiarios de la acción diferida, conocida como DACA, y todos los Dreamers, los trabajadores del campo, farm workers, y los beneficiarios del programa TPS o TPS, así como todos los trabajadores esenciales. Ahora es el momento de aprobar una reforma migratoria significativa, tomando medidas ahora mismo y permitiendo que los inmigrantes y sus familias salgan de las sombras una vez por todas y vivan con dignidad en lugar del miedo. Y ahora lo que voy a hacer es voy a hacer una llamada en inglés al representante Paul Ruiz para exigir que tomen un camino a pasar una reforma migratoria. Now I'm actually going to be making a call myself to Representative Paul Ruiz so that we can ask for the representative to take action
Torts and Immigration Reform. And you can see here on your screen on the slides, the phone numbers that you can contact the different representatives. Aquí pueden ver en la pantalla el número de teléfono, así como también el correo al cual pueden utilizar para contactar a los representantes que quieran llamar. Obviamente, entre más llamadas, mejor, ¿verdad? Esto es muy importante, que nos escuchen de todos lados del país, que sepan que aquí estamos poniéndoles presión, porque esto es muy urgente para todos nosotros. Entonces, voy a poner la llamada en altavoz para que todos puedan escuchar cómo estoy llamando al representante. Un momento, por favor. Y tengan paciencia, be patient. Si no contestan, dejen un mensaje. If they don't answer, leave a message. Hello. Thank you for calling the office of Congressman Raul Ruiz, representative for California's 36th Congressional District. We are very sorry that we missed your call. Please leave us your name and phone number or email address, and we will get back to you as quickly as possible. Thank you and have a great day. Record your message after the tone. When you've finished, you can hang up or press 1 for more options. Hello, good evening. My name is Luis Narvaez. I am an immigrant rights advocate. I am calling tonight to ask Representative Paul Ruiz to support a pathway to citizenship. I would like to hear back from the Representative Paul Ruiz on how he plans to pass. Recording time allowed. If you are satisfied with your recording, press 1. Solo voy a hacer más to rápido. Review it, press 2. To delete and re-record your message, press 3. Message deleted. Record your new message at the tone. When you finished, press 1. Hello, my name is Luis Narvaez. I am an immigrant rights advocate, and I am calling Representative Ruiz to support a pathway for citizenship. I would like to make sure that Representative Ruiz tells us how he plans to pass meaningful immigration reform during this year. Now is the time. Please let us know. Maximum recording time allowed. Y así es como se hace. Como pueden ver, no nos dan mucho tiempo para dejar el mensaje, entonces tenemos que hacerlo rápidamente. El mensaje y el guión que tienen aquí en la pantalla puede ser hecho en inglés o en español. Y la ventaja que tenemos es que también les podemos mandar un correo electrónico y ahí no hay límite de tiempo. So, as you saw, there's not a lot of time that they give us, provide us, to leave a phone voicemail message. You are going to receive the script for that, but if you want to as well, you can opt in to send in an email message, either in Spanish or English. And with the email messages, obviously, there is no time limit to do that. So we ask all of you to take on this call of action, to reach out to representatives, both the ones that we have shared on the screen, as well as your own representative, and ask them to take action now towards a pathway to citizenship for all the undocumented immigrants in this country. Les pedimos que tomen acción en este momento para que les pidamos a nuestros representantes, los que vieron en la pantalla, así como su representante de donde es usted, y les pidamos que hagan que tomen una acción para darnos un camino a la ciudadanía a los 11 millones de inmigrantes indocumentados. Pablo, muchas gracias. Buen trabajo, entonces. Gracias, Luis. So this is the time. So this is the time to do the phone call. And inmediatamente quiero pasar el arco de acciones o actividades de CRI. Lo podría poner. Can you share the CRI arc of action, please, on screen? So, como pueden ver, ya tuvimos nuestro retiro de CRI en enero y hemos estado teniendo nuestras reuniones mensuales. Entonces, tuvimos la carta que se le mandó al presidente Biden desde el año pasado,
este año también. Tuvimos también nuestra reunión el febrero 10, que viene siendo el segundo mes de cada, segundo jueves de cada mes. Entonces, tuvimos apenas un día sin inmigrantes también. Y hoy estamos teniendo nuestra miércoles de ceniza, nuestra vigilia virtual, y lanzando esta campaña de 40 días y 40 acciones, 40 días, 40 noches de acción por la reforma migratoria. Y pues esto es lo que les pedimos, que hagan sus llamadas, y procuraremos buscar una reunión con el secretario de Homeland Security en este proceso. Y pues tenemos el Día del Niño y el Día del Padre, el Día de la Madre. Vamos a seguir haciendo estas actividades constantemente y no vamos a parar. Una de las cosas bien importantes es la próxima reunión de CRI, es el 10 de... ¿Pueden regresarle? Sí. Cierra en marzo, 10 de abril. Es la próxima, perdón. Marzo 10 es la próxima reunión de CRI. Voy a calmarme de mi adrenalina. Y luego tenemos el entrenamiento de liderazgo nacional de marzo 21 al 26. Y aún no se ha determinado si va a haber una acción. So there's not a specific action predetermined for this National Leadership Training, March 21st to 26. And then on April 14, that's the other CRI delegates meeting, okay? So y el 24 y 30 de abril, hay va a haber una reunión bien importante de los ministerios latinos, Raíces y Alas, en Washington, D.C., y pues busquen la información en el Gamelio Network, y también pueden contactarme a mí, pueden contactar a Erika, tiene su correo electrónico ahí en el chat, y les podemos dar más información. Entonces, después nos venimos con todas estas fechas, del Día del Niño, el mayo primero, que vamos a cada quien hacer marchas en sus estados, asumo, el Día de la Madre, y vamos a seguir haciendo actividades. Entonces, cerramos con el Día del Padre, pero vamos a tener muchas más actividades, pero esto no hay que limitarlo nada más a lo que está aquí en el calendario. Hay que seguir haciendo llamadas a los congresistas, a tratar de reunir con ellos, con nuestros senadores, congresistas, y ponerles presión. Entonces, just please put pressure on your congressman, your senator. We have all this list of activities on the Arc of Action. And please add your any local action that you haven't added up to, let us know. And don't limit it only to what you see. We need to have more actions happening. So I'm gonna, now with that, I wanna invite Wendy Padilla to lead us in a closing reflection and in a prayer. So Wendy nos va a liderar en una cierre de, en un cierre con su reflexión y oración. Wendy, the floor is yours. El piso es de usted. Wendy, you're on mute. Sorry. Buenas noches, mi nombre es Wendy Padilla, soy una de las líderes de Asamblea de Derechos Civiles. Llegué a Estados Unidos hace más de 2 décadas y como inmigrante he pasado por discriminación, ya sea en el sur o el norte de los Estados Unidos, y estoy segura que eso ha sido una barrera que en varias ocasiones me hayan dado un empleo. Sé lo que les digo, por eso estoy aquí en esta vigilia hoy, porque creo que hay que combatir el racismo y la discriminación, que son los que en parte bloquean una reforma migratoria con el camino hacia la ciudadanía. Ahora quiero que
me acompañen en una reflexión para cerrar nuestra vigilia. Leeré el libro sagrado de Proverbios 14:23. En todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar conduce solo a la pobreza. Más claro que esto no puede estar, que si no hacemos acciones, no habrá victorias. Si no tomamos acción, y espero por eso que es importante que demos seguimiento al llamado a la acción de la vigilia hoy. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Wendy. And with this, we close our, vigil today. And have a good night. And thank you for joining us. Gracias por estar aquí. Gracias por llegar hoy. Y cerramos con esto nuestra vigilia. 40 días y 40 noches de acciones. Gracias. Buenas noches. Y hasta luego. Okay, so thank you very much and have a good night. And with this, we close our event. Thank you.